Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo abierto y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente es reflejado en el humor de la gente presente aquí. Todos, sí, todos ya empiezan a sentir, a vivir, a disfrutar de lo que podría llegar a ser una verdadera fiesta del fútbol. Esperemos que podamos obtener muchas alegrías durante el transcurso del juego. A continuación, se nos viene la fiesta del fútbol. Este es uno de los gigantescos estadios que se ven aquí en Sao Paulo, el imponente Morumbí. A continuación, escuchamos el himno nacional de Uruguay. De pie, señores, con ustedes, el himno nacional de Ecuador. Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Ecuador contra Uruguay. Intenta un pase al vacío. Quedó solo. Va a enfrentar al arquero. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo! ¡Enorme definición! Para que explote en tu garganta. Para que explote tu corazón. ¡Un verdadero golazo! Estaba presionado, giró, enganchó, escapó y marcó un verdadero golazo. ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. Este gol le va a dar confianza, pero no se tienen que dormir en los laureles. Decide abrirla por la derecha. Salió la pelota. Lucha por no perderla. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Gran pase a través de la defensa. Rompió la defensa, tremendo. Allí está quedándose con la pelota. ¡Impresionante corrida! Cuidado, esta puede ser muy buena. Ahí va, puede tirar. ¡Qué buen intento, pero algo desviado! Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Godín. Vecino.
Uruguay sigue ganando con ese gol tempranero. 1-0 el marcador. Atención, pelota al área. Bentancur. Nández. Está habilitado. Le pega desde ahí. Revienta el peligro y le saca violentamente. Y le pega al arco. Cavani busca atacar por el lateral. Abre muy bien la defensa con este pase. Tremendo cabezazo. No la pudo meter de cabeza. Uruguay puso muchos jugadores dentro del área. Esta vez no pudo ser, pero esa es la forma de atacar. Parece que el entrenador dio la orden de que hay que jugar por afuera, ¿no, Diego? Por afuera, grita. Sí, es lo más adecuado para desarticular una defensa que hasta el momento se mantuvo bien cerrada. Cuando no se puede por el centro, hay que aprovechar todo lo ancho del terreno. Muy bien jugada esa pelota. Allí avanza Suárez, 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 Suárez. ¡Sí, golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Amplía la ventaja, dos goles y seguramente irán por más. Tenía el arco a su merced. Si lo erraba, lo liquidaban, ¿no? Sabiendo cómo le pega, regalarle espacio es un suicidio. Marcaron mal esta vez y lo terminan lamentando. Uruguay amplía la ventaja 2-0, amigos del fútbol. El equipo está muy sólido ahora, manejando a su antojo el ritmo del partido. Cavani, Cavani, la juega en largo. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca? Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. A ver, La Torre, cuénteme cómo vio la primera parte. Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo. Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes o defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. El marcador es 2-0 y a pesar del dominio todo puede cambiar en la segunda parte. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando los segundos 45 minutos. Godín. Coates. Bentancur. Suárez. Justito llega el corte. Se la saca de encima. Se lanzan con todo en la contra. Suárez que se va a adelantar. Balón largo por arriba. Que la defensa está mal parada. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Esto es bueno, puede ser gol. Dispara al arco. Otro impacto. Saca el pelotazo largo. Cavani. Gran jugada. Cuidado que puede terminar. Puede ser el gol. Busca el arco. Sale el balón y se viene el cambio nomás. El primer cambio no tuvo el efecto esperado. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba. Y por eso es lógico que busque variantes. La saca lejos, bien lejos.
Vecino. Pasó muy bien. La juega bien hacia adelante. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Recibe el pase en el área. Controla la pelota. Atención con esta, puede ser. Hay algo interesante. El equipo no está presionando tanto como imaginábamos. Está como a la expectativa. Bueno, está claro que no deben querer que los agarren mal parados. Es muy probable. A la hora de marcar, uno instintivamente se abalanza sobre la pelota. Pero acá mantienen una cierta distancia. Lo siguen de cerca, pero toman recaudos. Se cuidan las espaldas. Tremendo corte, impecable, era peligroso. El árbitro marca al final. Se ha terminado el partido, final del encuentro. El resultado lo refleja. Una actuación brillante para la historia. Ganaron de forma contundente, con fútbol y goles. Están chochos de la vida. Otro partido perfecto. Ganaron todos los partidos de esta ronda y avanzan a la fase final. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? Muchos especulaban que al estar clasificados iban a jugar este partido relajados, sin tanta intensidad. Pero demostraron todo lo contrario. Un triunfo que confirma su extraordinario momento.